Saludos para todos. Dos meses después de nuestra última emisión en La 2, retomamos contacto aquí en redes, en Instagram Live, para daros la bienvenida a todos los que nos estéis viendo en esta retransmisión en directo y también para dar la bienvenida a una de nuestras colaboradoras para que nos cuente, para que nos explique a la cantidad de retos que nos enfrentamos. Queríamos inaugurar esta, pues bueno, esta forma de asomar a la cabeza en redes después de estos dos meses y saludamos a Patricia Ramírez. Patricia Ramírez, que es, pues bueno, una de nuestras colaboradoras más queridas con sección fija en Para Todos Lados, y queremos hacerle unas cuantas preguntas. A ver si la tenemos ya aquí con nosotros para poder saludarla. Aquí. Patricia, adelante. A ver si compartimos pantalla esta vez y si te podemos ver. Ya nos sale aquí alguna respuesta, alguna conexión. A ver si te podemos ver. Te estamos esperando y saludando. Vamos a charlar con ella de los desafíos que, a los que nos enfrentamos en esta época que ha pasado y en la que está por venir. Queremos hablar con ella sobre todo del hecho de tener que estar permanentemente o poder estar permanentemente conectados y disponibles en redes, las cosas buenas y las cosas pues no tan buenas que nos benefician o que también nos pueden perjudicar. Precisamente Patricia ha sido una de las personas, de las profesionales que más ha estado en línea, que más ha estado solicitada en estos días. Patri, a ver si te veo. A mí me pone que te estamos esperando. Que te estamos esperando. Pues seguimos esperando. No sé si te puedo ver. A ver. Venga. Añadir. Ahora. Esto es distinto, ¿eh? Que los nervios del directo. Es otra sensación saber que estáis allí y me ahora os puedo saludar. ¿Qué? Llevo aquí desde el principio, pero no había manera de conectarme. He tenido que poner las gafas. Bueno, pues Patri, estaba comentando que justo dos meses después te saludamos a través de Instagram y lo primero que quería preguntarte es cómo has llevado tú este confinamiento y el hecho de tener que estar precisamente permanentemente disponible o permanentemente conectada, que es una especie de síndrome del burnout. Sí, bueno, yo la verdad es que llevo el confinamiento bastante bien. Sinceramente, me ha pasé una semana como en shock, porque el momento en que apareció el confinamiento yo tenía abiertas obra de teatro en Barcelona, en Madrid, en Gijón, en todos lados, en Granada, en sí, Valencia, sí. Claro, y todo eso se fue a pique, tenía cerradas un montón de conferencias de estas presenciales y fue una semana como, ¿y yo qué voy a hacer ahora? Toda mi vida está orientada de puertas afuera en la consulta y ahora estoy de puertas adentro. Oye, pero pues es que he descubierto tantas cosas, primero me he reinventado, porque yo no había tenido tiempo de montar talleres virtuales y ahora tengo uno cada semana, lo tengo todos los jueves. Y luego he estado pues, muy en contacto para poder ayudar, colgando, pensando que el confinamiento iban a ser dos semanas, yo empecé a colgar diariamente un vídeo monotemático. O sea, los lunes comida, martes deporte, miércoles, ¿vale? Y de repente las dos semanas se han convertido en dos meses. Ya empieza a ser algo como un poco exigente, pero la verdad es que lo hago encantada porque el refuerzo y el feedback de la gente es tan grande con cómo nos está ayudando, pues te he conocido en el confinamiento, no sabes tú lo práctico que son tus... Y claro, pues estás aquí enganchada a compartir, pero porque ves que haces el bien. Esa ayuda instantánea que has podido dar también se ha convertido en estar permanentemente pues conectada, que estés dispuesta. También le ha ocurrido a muchas personas que han podido mantener su lugar de trabajo y han tenido que adaptarse al teletrabajo. ¿Qué consejo nos darías tú, Patricia, ahora que estamos confinados, desconfinados en una fase, en otra fase, en una fase exterior en el mundo real y quizá en una fase interna nuestra, ¿no? Mira, yo creo que el teletrabajo para mucha gente por ahora no es viable porque tenían sus negocios fuera, pero también es cierto que muchas empresas y muchas personas han podido dar cuenta que a través del teletrabajo conciliar la vida familiar es mucho más sencilla.
sinceramente. No para aquellas familias que tienen niños muy pequeños, que han estado en guardería y que continuamente los niños interrumpen porque son niños y no te permiten concentrarse en el trabajo. Pero aquellos que tenemos ya niños mayores, que tienen autonomía, que son disciplinados, que se organizan, esa sensación de poder estar en casa todos y tener mucho más contacto, no perder tiempo, una hora en ir a trabajar, una hora en volver, que son tiempo que es un tiempo que ganas para ti, pues yo creo que ahora la gente tiene que estar planteándose qué parte del confinamiento les ha venido bien para poder seguir manteniéndolo de cara al futuro. Y eso es importante. A mí me parece que una reflexión bonita es: yo qué he aprendido en este confinamiento, qué me encantaría seguir manteniendo después de este confinamiento y a qué no estoy dispuesta a renunciar. Con lo que me quedo, claro. ¿Qué es con lo que me quedo de todo lo que se me ha venido encima? Claro, claro. Porque como... hay mucha gente, Marta, que ha tomado conciencia de que trabajaba muchísimas horas fuera de casa, que el tiempo que pasaba en familia era un tiempo mínimo, o sea, veías a tus hijos ponerse el pijama y ducharse y ponerse el pijama, y no tenías tiempo para ti, andabas todo el día corriendo, y yo creo que eso es importante, como tomar conciencia, reflexionarlo y ver si queremos, cómo queremos mantenerlo. Es verdad que las cosas hay que reposarlas también, que hay que darle tiempo a según qué sensaciones, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntarte, después del bofetón, después del bofetón de la realidad que nos hemos encontrado, ¿cómo crees que hemos reaccionado como sociedad? Porque algo que nos ha sorprendido quizás son más los pequeños que los mayores, ¿no? Los pequeños nos han dado muchas lecciones en ese sentido. Sí, y yo creo que los mayores también. Yo creo que cada vez que nosotros sufrimos como algo tipo hecatombe, el atentado en Barcelona y en Cambrils, el atentado de Madrid, o sea, cada vez que nos pasa algo gordo, nos surge ese sentimiento de pertenencia, de querer ayudar, del sentimiento de gratitud, de apoyar, ¿no? Yo creo que es increíble que sí, que hay 4 o 5 que luego están fuera de la campana de Gauss, sí, pero yo creo que son momentos en los que tú dices, menuda fortaleza tengo yo por dentro, que no sabía que tenía hasta que te ves expuesto, y menudo equipo tenemos hecho entre todos. Y cuando digo entre todos, casi me dejo a los políticos fuera porque siempre se están echando porquería encima. Pero los que no estamos dentro del mundo de la política y nos interesa bien poco, tenemos una sensación de querer ayudar, independientemente de cómo pensemos, de dónde venimos, de ser todos un equipo, de ayudarnos, de ese vecino que te hace la comida cuando tú vienes de trabajar porque estás en un hospital, de la persona que te ofrece ayuda, de los otros que van y compran el pan para todos. O sea, a mí me parece que ha salido algo tan bonito, fruto de una desgracia, pero algo tan bonito, que yo creo que como personas nos tiene que reconfortar. Después también, a la hora de volver a casa, ¿no? Volver a este espacio que se ha convertido en nuestra tabla de salvación o quizá en ese espacio en el que no estamos incómodos, ¿no? En el que no estamos cómodos, me refiero. ¿Cómo concentrarse y cómo distraerse? Porque el escenario y el espacio ha sido el mismo, ¿no? Antes era ir a trabajar y volver a casa. ¿Está todo bien? De acuerdo, ya estoy en casa. Ahora, estar en casa tiene un nuevo significado y es ahí donde uno tiene que recalcular y decir, ahora, ¿cómo me concentro en el mismo lugar donde el que he tenido que intentar pasarlo bien, ¿no? Cuéntanos consejos así puntuales que puedan sernos útiles para hacer ese clic. Claro, pues no todo el mundo tiene la suerte de tener una casa de 300 metros cuadrados o un piso de 120. Entonces, cuando trabajamos en casa, muchas veces la zona de ocio y de descanso también se convierte en la zona de teletrabajo. Así que más que separarla por espacio físico, lo tenemos que separar por horario. En casa es muy importante tener unos horarios muy limitados, porque muy, muy delimitados. Porque si tú eres autónomo o eres una persona, un millennial o alguien que no tiene hijos, bueno, cuando tienes hijos, lo quieras o no, la rutina de los niños, el baño, la cena, preparar la comida, te saca del trabajo. Pero cuando no los tienes y si encima tu trabajo te gusta, pues tengo que pasar el tiempo que no te das cuenta. Y ya no diferencias el espacio de la casa y el trabajo. Entonces, si podemos tener un despachito, aunque sea pequeño, separado de lo que puede ser el lugar de ocio, la tele, el sillón, o mejor, y si no, tiene que estar separado por horario. Voy a trabajar de 9 a 1:30 y por la tarde de tal o tal hora, y luego ya esto se convierte en mi lugar en mi lugar confortable, en mi lugar de más que confortable, porque el trabajo también puede ser confortable, en mi lugar de relax, ¿vale? Un sitio para desconectar. O sea, que si no podemos desconectar porque el espacio no nos lo permite, que podamos desconectar porque los horarios y las rutinas están muy marcadas para que yo sepa cuándo empieza una cosa y cuándo acaba la otra. Esa conexión y desconexión interna, aunque sea el mismo espacio, ¿no? Exactamente. Tomamos nota.
Otra cosa es que este hecho de, o esta campaña de yo me quedo en casa, ¿sí?, por la emergencia sanitaria, por muchísimas cuestiones, ¿no?, también nos ha llevado a la incertidumbre, a tener que saber gestionar sí o sí la incertidumbre. ¿Qué consejo nos darías para poder manejarnos, para que no intentemos prever cosas que todavía no sabemos que van a pasar o reaccionar ante cosas que siguen pasando de repente, ¿no? Pues mira, la pandemia nos ha enseñado, por fin, porque hasta ahora creo que no nos lo creíamos, que la incertidumbre es algo que no podemos controlar. Nosotros tratamos de manejar la incertidumbre de una manera muy equivocada, que es queriendo tener control sobre ello. No es posible. O sea, la incertidumbre, tal como lo dice la palabra, es incertidumbre. Y depende de una serie de variables que no dependen de nosotros. Si dependiese de nosotros, no sería incertidumbre. Entonces, por fin nos damos cuenta que tenemos que aprender a vivir con ella. ¿Cómo se vive con la incertidumbre? Bueno, pues con la parte de la pandemia, en este caso, que es controlable: mascarilla, distanciamiento social, educar en valores a nuestros hijos para cuando salgan con los amigos, no achuchar a nuestros mayores todavía, ¿vale? En la parte que nosotros podemos controlar, tenemos que poner ahí toda nuestra energía y nuestra atención. Pero con todos los otros pensamientos, ¿cuánto va a durar? Si ahora nos hemos dado cuenta que somos muy pocos los que somos inmunes y que nos hemos contagiado, pero si ahora, con todo ese pensamiento, lo tenemos que dejar estar. Dejar estar significa que no lo voy a razonar, que no voy a juzgar, que no voy a hablar con él, que no me voy a enredar, que no voy a intentar googlear a ver qué aparece la solución, porque ahí voy a estar otra vez hiperinformado con información que ya llega a ser tóxica, ¿no? Dejar estar es casi decir, gracias mente, ya sé que la incertidumbre está ahí, no puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Porque si yo me enredo con esos pensamientos, al final lo que consigo es darles mucho valor, y al darle valor, en lugar de desaparecer, se incrementan. Estamos obligados a hablar con nosotros mismos quizá mucho más que nunca y también a manejar conceptos como la esperanza o la expectativa, ¿no?, que pueden ser buenos o también nos pueden llevar justo al otro lado, ¿no?, que es la desesperanza, el desengaño y la falta de expectativas. Quizá ya para terminar esta conversación que estamos teniendo contigo, Patricia, aquí en Instagram Live, que estamos tan a gustito contigo, dinos quizá alguna herramienta para acelerar y frenar, para tomarlo y con energía y ser activos o saber esperar. Bueno, yo creo que es importantísimo, por un lado, el proceso de aceptación. Aceptar es, en la medida en que yo pueda contribuir a estar mejor en esta situación, lo voy a hacer, pero hay otra parte en la que tengo que esperar a ver cómo se suceden las situaciones. Porque por mucho que yo anticipe y le quiera poner una fecha, ya nos hemos dado cuenta que no es real. Pensamos que era 2 semanas, vamos por 2 meses, no lo sabemos. Entonces esa parte es la de dejar estar y aceptar que las cosas son como son y que yo por ahora no las puedo cambiar. Y ahí tiene mucho que ver la queja. Vamos a dejar la queja. O sea, una cosa es que yo me sienta a hablar contigo, Marta, con un café y te diga, jo, estoy angustiada, pero y que me pueda desahogar emocionalmente. Y otra cosa es que continuamente nos estemos quejando por todo, porque lo único que conseguimos es generar toxicidad para nosotros y toxicidad para los demás. Entonces, lo primero, aceptar. Lo segundo, dejemos la queja. Y tercero, mantengamos la esperanza. Yo creo que todos nuestros mayores de 80, 90 años, que han pasado por la guerra civil, que han pasado por alguna guerra mundial, por alguna otra pandemia, saben que las cosas al final son pasajeras o que son temporales, con la destrucción que esto va a tener de economía, de empleo y de todo, pero que en algún momento esto va a pasar, volveremos a nuestra normalidad y tendremos que seguir siendo un equipo y tener ese sentimiento de pertenencia para reconstruirnos. Así que aceptación, poca queja y mucha esperanza, sabiendo que esto es algo temporal. Pues temporal ha sido este ratito para todos con Patricia. Patricia, muchísimas gracias. Ha sido un gracias. Placer, Marta. Vamos a conservar esta primera conversación de la claro. post-era aquí en Redes para Todos. Un abrazo muy fuerte. Dejaremos la conversación aquí en las stories para que después, pues bueno, la gente que nos haya podido ver también haga sus comentarios y sus aportaciones. Y nada, nos vemos ahí dentro o ahí fuera, como sea. Adiós. Gracias, guapa. Adiós. A ti. Adiós, Marta. Pues a todas las personas que también nos estéis viendo ahora o que nos veáis después,
que sepáis que, bueno, ha sido un placer este ratito con vosotros y os dejaremos el vídeo y muy pronto seguimos charlando. Adiós.